bienvenidos al video del día de hoy y al del canal El Search. El día de hoy viajaremos hasta el otro lado del mundo, que es China. Viajaremos hasta China, pero sin tener que salir de nuestro país, que está por acá más o menos en México. La fecha del año nuevo chino puede variar conforme a la segunda luna nueva, que como muchos ya saben se basa en un calendario lunisolar que se basa en las fases del sol y de la luna, después del solsticio de invierno. ¿Sabían que este evento además es conocido como el Festival de la Primavera? El zodiaco chino tiene 12 animales y el cuarto corresponde al del conejo. Así que este año le tocó ser al conejo de agua su año. Pero no me refiero a ese conejo malo que aventó el celular de una fan al agua, sino al del animal. Este signo corresponde a todos los nacidos en 1951, en 1963, 1975, 1999, 2011, entre todos los múltiplos del 12. Además, se espera que este año sea menos turbulento que los anteriores, ya que las personas de este signo suelen ser más amigables. Ya que el símbolo del conejo trae paz, longevidad y mucha fertilidad. Le llaman pan de vapor, muy tradicional de ellos, y la rellenan de muchos sabores. Hay más de 20 o 30 sabores diferentes. Vamos a probarlo. Bueno, yo esperaba que saliera y escurriera, pero si se dan cuenta es como un relleno sólido. Claramente se nota en relleno de rompope. Y pues vamos a probarlo. ¿Qué les puedo decir? Me esperaba un sabor diferente. Me esperaba que estuviera líquido. No sabe nada mal, pero sí como que siento que le falta sabor. Pero pues para un postre, como les comento, sabe muy rico. Seguiré comiéndome mi pan de vapor. Buen provecho. Si tienen la oportunidad de ir, qué chido. Pero si no, no se preocupen. Como les comento, cada año se celebra, pero puede variar. Pues por el calendario, la fecha exacta. Aquí les dejo parte de lo que grabamos, espero que lo disfruten y comenten, suscríbanse al canal si no están suscritos. Me despido de ustedes, nos vemos en la próxima.